Vladimir, primero que nada, agradecerte por tu tiempo. ¿Cómo vas en el tema de tu recuperación? Sí, mira, muchas gracias. Pues ya tengo 2 semanas entrenando ya, pues con el equipo. La verdad que me he sentido muy bien. Ese dolor que me estaba costando mucho para movilidad, todo eso desapareció y la verdad que poco a poco muy bien. Precisamente, platícanos un poquito más en detalle cómo te sentiste estas 2 semanas en las que ya trabajaste de lleno con el equipo. Sí, obviamente de menos a más. Me costó al inicio el aire, las piernas y eso, pero pues, no, nos vamos acostumbrando poco a poco. Esta pausa por fecha FIFA, ¿cómo les vino también para recuperar más compañeros que estaban en temas de lesiones? Sí, claro, a muchos compañeros los recuperamos. Entre esos, entre yo también. Pues, la verdad contento de que el plantel se está llenando y pues vamos a dar lo mejor este cierre. ¿Cómo se va a fortalecer la competencia interna ahora que tanto tú como demás compañeros regresan después de sus respectivas lesiones? Sí, claramente. También darle importancia a los chavos de las básicas que vinieron a hacer ese papel importante también. Cuando la gente no estuvo, estuvieron al 100% y también forman parte de esa competencia interna, esos chavos que llegaron a dar lo mejor. Entonces, va a estar muy buena esa competencia interna del club. Vladimir, ¿cómo se siente ahorita el interior del vestidor? ¿Cómo están de cara a lo que resta del torneo? Sí, contento. Esa energía que el equipo tenía con las victorias volvió. Entonces, para este cierre, yo creo que el equipo está sumamente preparado para lo que venga y ojalá la liguilla nos toque estar ahí. ¿Qué les ha pedido el profesor Ignacio durante estas 2 semanas? Intensidad, lo que más pide, tratar bien el balón, que es lo que le gusta al profe, y que estemos convencidos de que matemáticamente estamos ahí para calificar a liguilla y vamos a estar. ¿Cuál consideras que puede ser la clave para sacar un resultado positivo este domingo en Juárez? Pues lo que viene pidiendo el profe, seguir esa misma línea que el profe está pidiendo, que es la intensidad, ese trato de balón que no se deje y estoy seguro que nosotros lo vamos a sacar. Ahora que estás disponible para el cuerpo técnico, ¿qué expectativas tienes para a lo mejor tal vez disputar tus primeros minutos como guerrero? Sí, claro, mira, tengo ya que serán 3 meses con esa ilusión de debutar, de esa desesperación de querer estar en la cancha y ojalá se me dé estas últimas fechas. Oye, en lo individual, ¿cómo te sientes de regresar justo en el último tramo del torneo cuando pues ahora sí ya es darlo todo para Sí, calificar a la obviamente, liguilla? obviamente. Se viene lo más lindo del torneo y ojalá me toque participar en esas últimas fechas y, pues como te digo, en el cierre y la liguilla. ¿Cómo va a trabajar Vladimir Roroña para lo que resta del semestre? Me estoy preparando, la verdad que esté físicamente para poder estar a tope para esa competencia interna que dices, los chavos, la gente que se está recuperando va a estar al 100% y obviamente como yo, todos quieren estar en esas últimas fechas y Liga, me veo muy, muy repetitivo diciendo eso, pero es lo más importante y lo más lindo que el club tiene de cara.